El Museo Regional Huasteco de Ciudad Valles festejó el Día de San Andrés, fecha en que también se hace el levantamiento de los arcos que se ofrecieron a los santos difuntos los dos primeros días de noviembre, donde participaron un trío de huapangueros, el arqueólogo Guillermo Aguja Ormechea, los literarios Patricia Lobatón Palacios y Antonio Gutiérrez, el grupo de comparsas de la Colonia Santa Rosa, dirigido por el profesor Ricardo Carmona. El evento fue coordinado por Elia Lan Casados, directora del museo, que mencionó que el evento fue algo sencillo, pero muy significativo. El programa, que duró más de una hora, fue muy placentero gracias a las interpretaciones del trío que conformaron los maestros del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, Roberto Mar, Mario Chávez Solís y un maestro de danza que los acompañó, quienes tocaron varias melodías que comúnmente se escuchan en velorios de angelitos. Los literarios se encargaron de dirigir el programa, mientras que el arqueólogo Guillermo Aguja explicó la festividad del Día de San Andrés, primer apóstol de Jesús, además de mencionar el levantamiento de los arcos tradicionales. Al final, el grupo de niños que integran las comparsas de la colonia, antes mencionada, danzaron varias melodías, llevándose los aplausos de los asistentes. Con información de Sergio Campeán, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que No Pase Frío, del periódico El Mañana, y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión, directamente del Consejo Mundial, por primera vez en Ciudad Valles. Marco Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro contra los Vipers, Histeria, Maniaco y Cuckoo's Clan. En lucha semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primer lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras, la entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!